Buena gente, bienvenidos de nuevo al canal de Julián Pesli. Acá estamos para jugar otro partido con el equipo top. Vamos a jugar con los recién llegados y los que chetamos en el video anterior. Tenemos de los recién llegados a Donnarumma, Van Dijk, que también fue chetado, y el señor Zico. Y tenemos a los chetados Agüero, Neymar, Savic, Tousart, Mbappé, Valencia, Tierney y Donnarumma. En el banco también tenemos al recién llegado Verratti. Y bueno, el equipo vino bien. Así que acá lo que vamos a acomodar por ahí es un poquito esto. Así. Vamos a ver los numerazos. El rival Scarfab. 539 puntos. Igual de evaluación en 56 partidos, 32% de victorias. Yo, como ya habrán visto, 700 de categoría, 41% de victorias. Bueno, ahí vamos con el partido. A ver si podemos seguir sumando. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? Vamos de locales, donde la presión siempre es más fuerte. Nos suele pasar que el rival le dan ganas de hacer pis justo antes de empezar el partido. Bueno, fue un cortito. Vamos allá. Vamos a darle un puntito de ataque, el equipo está muy atrás. No quieren presionar los míos. ¡Wow! De repente fue donde atré. A ver el nuevo Kun Agüero cómo anda. Impecable. El mismo de antes, pero mejorado. Muy bien, el Kun Agüero. Wow, qué buena pisada. Increíble. Increíble el gol que se comió ese hombre. Muy buena la pisada del morocho este. No sé quién es. Y este otro le corrieron el arco. Qué lindo color es esa red, ¿eh? Bueno, seguimos ganando de regalo. No nos salió el toquecito. Muy bien, Zico, ¿eh? No lo tenía recuperando. Neymar. No estuvo atento Neymar. Savic le pasó entre medio de las piernas la pelota. Bueno, sigamos. Bueno, qué pasecito, ¿eh? Y si agarramos la pelota. A ver, el Kun, que lo veía ahí metiéndose entre las líneas. Y sigue el Kun, ¿eh? No quiere largar el Kun. Bueno,
Savic, dale, Savic. Quedó en offside, me parece, ¿no? Uy, Dios. Bueno. A ver en este corner. A ver, lo veo ahí, hay un grandote por allá. A ver si le cae. Me parece que me pasé un poquito. No, estuvo bien. ¿Qué cobró? El soplanuca fue. Advertido por soplanuca. There's a lot of movement going on. There's no shortage of options. So I guess they're looking to play around their opponents. El rival se lo toma con calma, no se apresura para nada. El Kun Agüero aparecía por ahí, a ver qué onda. Vamos a salir por acá con Neymar. Mira qué buen pase que metió este muchacho. Ay, qué lástima. Mira el Mbappé de 4, ¿cómo lo ve? El tipo juega donde quiere. Bueno, bien. Tenemos que estar atentos porque el rival marea mucho la pelota. En la primera de cambio nos marea a nosotros también. Y quedamos culo para el norte. Mira cómo picó Valencia, ¿eh? O juega de 4 en Mbappé o juega de punta en Valencia. Se comió una pisada Valencia. Qué mamita. Todavía está buscando una brújula. Salimos. Me gusta cómo juega el rival, No rifa la pelota. Toca bastante bien. Valencia with a good steal, well played. Mbappé. No, papito, no, el Kun Agüero no. Kun Agüero, papá. Mira los 5, me parece que lo voy a poner a 5 de 5 porque. Corta más que los dos que tengo ahí en el medio para cortar. Bueno, a ver por dónde salimos si no hace cagada. Vamos tranquilo por allá, volvemos para acá. Vamos a tomar el ejemplo del rival. Vamos a rifar la pelota. Bueno. Los estoy marcando, pero igual se escapan. Mira cómo tocan para todos lados, una cosa de loco. Lo tenía Valencia ahí al lado. Me estaba mirando, dijo, qué lindo fútbol. Mira, se me voy a poner a marcar que me pierdo el fútbol tan bello. Bien, Mandí. Pensé que me había cobrado falta de nuevo. Bueno, la posición absoluta es del rival. Los pases en doble. Un poco más también. Bien, tiros al arco parejo. Yo tuve uno más a puerto. Bueno, ahí está ajustando algunas clavijas. Ahora yo me estoy acordando que tenía que ajustar algo más acá. Lo tengo que anclar al Kun Agüero que se me va por la rama. Y tenía que ajustar.
gustar algo más. ¿Qué tenía que gustar? No, si ahora me acordé. Esto es lo que tenemos que ajustar. Ahí. Y vos. Más o menos por ahí. Y acá lo vamos a dejar a este ahí, pero. Perfecto. Bien. Listo. Ahí estamos. Bueno, acá estamos de nuevo. Here we go again then. A solitary goal. That has been the crucial difference. And it's Totti. And help's available out wide. Up for the header. Could fall kindly. Dos tiros, tres pesos. Well, you can't ask for much more than that. A difficult moment he simply had to deal with. La hija del vecino viene podrido, me pasa gritando. Creo que la van a escuchar en todos mis videos. Parece que siempre grita a la misma hora. Bueno, finalmente se filtró. Corneta. Really outwitted one on one. Once more, he gets the better of the keeper. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Bueno, a ver si podemos volver a lo nuestro. It's absorbing and it's hugely entertaining. Every single player is giving everything. And out to safety. Bueno, pase de 5, muy bien Savic ahí filtrándose. Bueno, bien, salgamos por acá. Uy, la mandé a Júpiter. Ah, no, bueno. Quedó dentro de la cancha por lo menos. This defense is wary about opposition pace, so they're not getting too tight. Perdón. They know that if they Hay una mosca. Up, their keeper could get a whole lot busier. And now they can launch a counter. Vamos, Kun. Dale, Kun Agüero, papá. ¿Quién lo tenía así cabeceando eso? The keeper really dug out his defense then. A magnificent effort. Bueno, se me durmió una siesta acá. Cámbiame de jugador, por favor, a ver. Vamos por acá. A ver, Neymar. Savage. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Bandy que se frena, no sé qué quiso inventar. No te puedo creer que me ganó la posición, hermano. Si teníamos tres tipos ahí marcándolo. Dale, otra vez. Bueno, vamos de nuevo, a ver. A ver si podemos ganar algo. No se le escapa a uno al rival, ¿eh? Bueno,
Bien, Neymar. Sí, un poquito de magia meterle acá al fútbol, porque si no. Dale, querido, querido, dale, querido. No, este no era paso. Mamita, qué corto que te quedaste. Puta madre. Uy, Dios. Bueno, a ver, vamos a meter unos cambios. Sacamos así. Y la verdad que vamos a poner a Ronaldinho, igual así como está con la flecha hecho mierda. Qué tanto ni tanto. ¿Qué pasa? Que aquí estamos todos para atrás. Un agüero que tiene que estar arriba está abajo. Dejate de hinchar. Vamos para arriba, vamos a atacar. Me estás cargando, el que estaba más arriba es Van Dijk. ¿Cómo está más arriba el defensor que los delanteros? Dejate de romper las pelotas. No, Totti, otro día será. A ver, la puta, che, están todos los recambios hechos mierda. Y vamos a poner a este, a ver qué sé yo. Another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favor, I think, by taking A ver, off. You know, he was looking ¿este very, very partido lo comfortable. ganamos o lo ganamos? Out wide to the right. Por Dios, qué pase, querido, ¿eh? Con esos pases nos podemos retirar del fútbol. Dale, con agüero, papá. Hermano, una brújula por acá, por favor. Mamita, ¿qué hace Ronaldinho en el área? No lo puedo creer. Mamita, mamita. La verdad que hay que reconocerlo, el rival que juega muy bien. Y por acá necesitamos una brújula urgente. Vamos a poner acá Coutinho. The manager making the last of his changes. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Having turned the game on its head, now can they hold out? There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip up now. Mucha vueltita, pero no hacemos nada, ¿no? Y Matic, ¿qué onda? Brújula para otro acá, por favor. Bueno, la verdad que nos pintaron la cara. Me paro y lo aplaudo al rival. Nos tocó la pelota por toda la cancha. En el segundo tiempo nos llegó por todos lados. No sé cómo es que tiene tan pocos puntos. Bueno, tiene poco partido también. Así que debe ser de... Hay varios ya que nos cruzamos que tienen pocos partidos. Debe ser que vienen ya de jugar desde que arrancó el juego. Y bueno, ahora se crea una cuenta nueva, empiezan a sumar de nuevo de cero. Es como, digamos, hacemos un borrón y cuenta nueva. Bueno, señores, salió fallido el debut de los recién llegados y los chetados. Esperemos que para el próximo partido podamos revertir la situación. Y nada, otra vez volvemos a caer abajo de los 700. Bueno amigos, eso fue todo, nos vemos en el próximo video, gracias.